Hola, buenos días. Bueno, agradezco a Mercedes y a la asociación de Equidad que me haya invitado, a todas estas mujeres que estamos aquí en la mesa, dramatizando la situación que está bastante mal, por lo que veo. Lo que decía a relación, que el TTIP como mínimo nos iba a dejar como estábamos. Y pidiéndonos revertir las privatizaciones y la situación actual. Entonces yo quiero centrarme en tratar de explicar cómo estamos, si realmente nuestro nivel de privatización y de secuestro de nuestro sistema sanitario podría ser asumible si las cosas quedaran al menos como están. Los lobbies constituidos por la banca, las constructoras y las empresas causaron la crisis económica, que aprovecharon para quedarse con los servicios públicos y buena parte de su financiación. Fue algo orquestado realmente. Las grandes auditoras falsearon las cuentas y ocultaron la mala gestión y los agujeros de las empresas y de las cajas de ahorros, que se rescataron con el dinero público necesario para costear los servicios sociales, la educación y la sanidad. Los hospitales y servicios públicos que los gobiernos, fundamentalmente del Partido Popular y de Convergencia y Unión, habían entregado a las cajas de ahorros, como Primera Salud, a Bankia, por ejemplo, no revierten al sistema tras el rescate de la banca con dinero público, sino que son comprados a bajo coste por aseguradoras extranjeras y fondos de inversión, fundamentalmente de los Estados Unidos, que es el que se está quedando con el sistema. De esta forma, los gobiernos subastan locos nuestro prestigioso Sistema Nacional de Salud, que acaba en manos de multinacionales farmacéuticas, aseguradoras y grandes fortunas principalmente de Estados Unidos. Destacados miembros del gobierno que deberían proteger los servicios públicos colaboraron estrechamente con esta privatización a cambio de mordidas o compromiso de puestos en los consejos de administración, como todos sabemos. Una de las cosas que ha ocurrido en estos años de crisis económica es el desvío de fondos públicos, sobre todo del capítulo 1, y que pagaba a los médicos y enfermeras, a las empresas privadas. Aquí tenéis los presupuestos en esta tabla del SERGA, del Servicio Galego de Salud, del año 2015, en miles de millones de euros. Entonces yo solo cogí el gasto de personal por un lado, capítulo 1, y el gasto de farmacia, material sanitario, empresas públicas y conciertos. Es decir, todo el gasto, el grueso de la privatización, no todo, pero el grueso de la privatización. Y sale situaciones como la de Pontevedra, por ejemplo, que es la más escabrosa, donde la privatización lleva un 57% y el capítulo 1 un 29%. Y en la media de Galicia, la privatización es un 49% y el capítulo 1 el 40,7%. Pero este año recientemente habéis sabido que se ha publicado una deuda escandalosa en fármacos y productos sanitarios generada en el año 2015, solo entre enero y octubre de 2015, de casi 8.000 millones de euros en España y de 368 millones de euros en Galicia, que si lo sumamos a los 3.000 millones de euros de gasto, ya serían 3.400 millones, más los 400 millones que aquí nos dan, que son los servicios centrales, veríamos que el gasto sanitario en Galicia con la deuda no es muy distinto del gasto antes de la crisis, simplemente que han implantado copagos, han sacado dinero de atención primaria, han sacado dinero del capítulo 1 y se lo han dado a la industria farmacéutica, especialmente multinacionales, que además no pagan impuestos en este país. Yo quiero ponerle nombres a esta privatización y a esta traición que han hecho con nuestro sistema sanitario, nuestros políticos, que tanto se llenan la boca de defensa de España. Los agentes de la contrarreforma son esencialmente el gigante estadounidense de datos IBM. Es la empresa que acumula la mayor datos de toda la población mundial y todos los datos sanitarios nuestros, por supuesto. Su consultora, la PricewaterhouseCoopers, esa que lo sabe decir Pablo Iglesias, que la vamos a llamar porque sé que es más fácil,
cuyos directivos son colocados estratégicamente en la administración con el fin de implantar las recomendaciones que ellos publican cada año, incluyendo, como veremos, los 10 temas candentes de la sanidad. Su agencia de calidad, FQM, la prestigiosa, que con sistema de auditoría, misión, visión, valores, como lo veis ahí abajo, en Marqués de Valdecilla también, entre los hospitales, entre los institutos de investigación, en las universidades, implantando su modelo de gestión de estajista y acrítico, basado en vías clínicas controladas por las empresas beneficiarias y la implantación de innovaciones costosas, innecesarias y muchas veces inseguras, redirigiendo la investigación hacia las patentes, es decir, secuestrando el sistema y cambiando nuestro idioma de forma que ya empiezan a llamar en vez de paciente, cliente, en vez de servicio, cliente interno, en vez de atención primaria, cliente externo y una serie de barrabasadas que van a cambiar nuestro sistema. Su escuela de negocios, la de IBM, todo esto está vinculado a IBM. Su escuela de negocios, instituto de empresa, y las escuelas de negocios de la Iglesia Católica, por ahora, que son ESAPE de los jesuitas e IES de Opus Dei, donde se forman los ministros, consejeros y parlamentarios en la gestión de esta organización. Y además las agencias de rating, el Torbete, la NECA, el ISO, que también están vinculados a ellos, que ellos se lo guisan, ellos se lo comen, ellos privatizan y ellos dan premios a la gente que colabora, dejando a la mayoría del sistema de que realmente defiende la sanidad pública marginado y fuera de juego. Y los peores de la contrarreforma. Rodrigo Gato, ese es el principal, y su Bankia con su Rivera Seguros y sus hombres que ha colocado él estratégicamente, Luis de Guindos, ministro de Economía, Montoro de Hacienda, Lamela, Igüemes, consejero de Sanidad, Suárez del Toro, de la Cruz Roja, privatización de la sangre, como sabéis. Garrigues Walker es uno de los principales popes de la privatización y de lo que está pasando, socio de honor de SADE, de IES y de las agencias de acreditación ANECA y Transparencia Internacional. Es defensor, confeso, del TTIP y uno de sus principales beneficiarios, dado que es el presidente del despacho de abogados Garrigues, el más grande de España, que se va a beneficiar con miles de millones si esto se lleva a cabo. Cristina Garmendia, consejera de SADE, impulsora de la privatización de la investigación biomédica en España, a pesar de pertenecer al Partido Socialista, lo mismo que Jordi Sevilla y Rafael Bengoa, es muy preocupante que estas dos personas, Jordi Sevilla de la Price Waterhousing y Rafael Bengoa de SADE, estén nombrados como principales componentes en economía y sanidad en el gobierno en la sombra y a lo mejor ahora en la luz de Pedro Sánchez. Y Albert Rivera y buena parte de la Junta Directiva de Ciudadanos, que todos son chicos de SADE, apuestan por los copagos y por la exclusión sanitaria. Aquí vemos cómo todos estos gobernantes tienen siempre detrás la Price Waterhouse, la SADE y todo, mientras que cuentan a la población las decisiones gubernamentales que se han decidido en el gobierno y van al Instituto de Empresa o lo que sea a decirles. ¿Qué recomendaciones son estas? En estos libros que tenéis al lado veis los 15 temas candentes de la sanidad en 2010, 2011, 2012, 2010, 2013, en 2014 y 2015, que sepa, nos han publicado con este formato, sí, otros tipos de libros. Dicen implicar más a la familia en el pago de su propia salud, más copagos, desgravar los seguros sanitarios privados, ceder la gestión del Sistema Nacional de Salud a las empresas multinacionales a través de la CMP, incrementar las tarifas de los conciertos de las residencias para mayores y no ayudar con la seguridad social a las cuidadoras en la casa, se enteran muy bien privatizando las residencias, promover la investigación científica según criterios de la rentabilidad de las empresas y sobre todo, y lo fundamental, el open data, abrir los datos de la población, incluyendo el genoma humano, al negocio privado, que es lo que se llama el petróleo del siglo XXI. Y que se está cediendo y vendiendo a manos llenas. Los top 3 de la lista Forbes, los yankees más ricos del mundo, como son Bill Gates, Carlos Slim y Warren Buffett, también están muy interesados y ya forman parte y están infiltrados curiosamente en nuestro Sistema Nacional de Salud, que da un poco de yuyo. Los hospitales y servicios públicos que gestionaban las cajas de los de Bankia, como sabéis, fueron vendidos a Centene Corporation, que está a manos de Microsoft, de Bill Gates,
y es el cuyo consejo de administración se encuentra el responsable de sanidad en Bus. Se lo vendieron por 60 millones de euros, el 50% de los 5 hospitales de Valencia, incluyendo el CIDA, la Resonancia Magnética de Valencia, el Laboratorio Central de Madrid, el Hospital de Torrejón y falta el Hospital de Vigo, que también es de Bankia. Todo eso han vendido el 50% a Centeno por 60 millones de euros, es decir, 12 millones en mano y 48 millones de deuda, cuando solo el Hospital de Alcira, comprado, rescatado y re-rescatado, nos valió una millonada, valió la Comunidad Valenciana, que aún está pagando y pagando durante años. Carlos Slim está muy interesado en el trasplante de órganos, como veis en esa pobre gente que tiene ahí al lado en su página web. Es el primer accionista individual de la Caixa, que es, ¿sabéis? Que es propietaria de... La Caixa es una, de las, conjunto con Bankia, de las responsables de la privatización sanitaria en España, y es propietaria de la Tardesla y Mutua Madrileña. Lo terrible es que el Coordinador Nacional de Trasplantes es el responsable del comité científico de esta aseguradora privada. El Instituto Público de Salud e Investigación Sanitaria y ESE Global es otra iniciativa de la Caixa y en su patronato se encuentran Bill Gates y Carlos Slim. ¿Qué coño, con perdón, hace esta gente en la investigación pública sanitaria catalana, junto al responsable de la Generalitat y del Gobierno de España? Y Barry Buffett, que es accionista de las empresas que más están beneficiando del sistema de la privatización, como son Telefónica, IBM, Johnson & Johnson y la multinacional de tecnologías Becton Dickinson. Esta multinacional presentó recientemente el documento de consenso sobre fármacos peligrosos en España en colaboración con la Embajada de Estados Unidos, y los médicos y enfermeras que fueron a esa presentación recibieron un agape muy sabroso en la propia Embajada de Estados Unidos en España. La adhesión de datos, como dijimos, sanitarios de los españoles a las multinacionales de Estados Unidos son el petróleo del siglo XXI, pero no solamente se lo cedemos, ni siquiera ofrecemos dinero a cambio. Es más, le pagamos una millonada a Indra y a IBM todos los años por gestionar nuestros datos, o sea que lo nuestro es gravísimo. IBM está asociada a Johnson & Johnson y presidida por un directivo de la multinacional esta, Johnson & Johnson. Junto a Indra, gestiona la historia clínica electrónica y la receta electrónica, también aquí en Cantabria, con la ayuda de su supercomputador Watson Heart, que es el supercomputador que también utiliza Indra, es decir, todos nuestros datos sanitarios y nuestra receta electrónica están en ese supercomputador, que se dice que puede hacer más de 100 millones de operaciones informáticas por segundo. IBM y su socio Johnson & Johnson, Medtronic y Apple han creado una nueva unidad de negocio recientemente que está aprobado en España, ya tienen voluntarios, está pilotando para acceder a los datos de salud actualizados mediante un dispositivo electrónico que te dice tu tensión, tu azúcar, si vas a beber, hay muchas cosas más, si has comido, si has ido al baño, poco mucho, y ya después está Medtronic diciendo si tiene que tomar tal, yo espera que lo receto. Entonces ya nos van a controlar a distancia y ya tienen además voluntarios, siempre hay gente para bien. El control de la industria farmacéutica, además de Johnson & Johnson, está en la multinacional suiza Novartis. Novartis gestiona increíblemente el Centro de Farmacia Oncológica de la Generalitat de Cataluña, en la que se realizan ensayos clínicos, es decir, se prueban las innovaciones a los pacientes catalanes. Tiene capacidad para elaborar 200.000 fármacos y que elabora y distribuye en los hospitales públicos. Es decir, la propia empresa se lo visa, lo prueba, se lo come, lo vende, etc. La escuela andaluza, en otrora prestigiosa, es el grupo Novartis y la escuela andaluza de salud pública firmaron un acuerdo de colaboración para educar la educación sanitaria. ¿Qué educación nos dará con la industria farmacéutica? Es una sociedad anónima y está gestionada por una junta de como ejemplo del control de la industria farmacéutica, os pongo el caso de la hepatitis C, donde parece que la fe está sustituyendo a la ciencia. Sabéis que Gilead, conocida por el fraude de Tamiflu, con lo cual es curioso que el Estado español y en Europa haga negocios con una empresa con un antecedente tan poco meritorios como ese, pero bueno, sí lo ha hecho.
Patente, y después de hacer el fraude del Tamiflu, que ha valido millones de euros en España, lanza al mercado el antiviral Tilea para hepatitis C, Sovaldi, a un precio que sabéis abusivo, a pesar de que según diversas denuncias ya había sido patentado. Tilea está financiado por Capital Group, el mayor accionista de Bankia, aquí tenéis de nuevo a Bankia y a su Partido Popular. El libro blanco para el estudio del hígado está patrocinado por Tilea. Todos los profesionales que elaboraron el plan de la hepatitis pertenecían a Gilead, casi todos, menos uno, que era otras farmacéuticas. La Sociedad Española del SIDA está financiada por Gilead y por Johnson & Johnson. La Sociedad Española de Transplante Hepático está patrocinada por Novartis. La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que elabora las guías con los antivirales, se define ella a sí misma ya como una sociedad privada sin ánimo de lucro y está patrocinada por la industria farmacéutica. Los pacientes con hepatitis C se diagnostican con una sencilla prueba de laboratorio, como sabéis, pero están centralizando los laboratorios. Aquí veremos si lo van a centralizar o no. No sé si estaba aquí el señor gerente, dijo que no. Pero en Galicia y en Madrid ya lo han centralizado. Se llama el laboratorio central y está en manos de Unilabs de Cambio. Entonces ellos diagnostican quién va a tener hepatitis y además estos señores que se reunían entre los laboratorios para decir a quién había que tratar, dijeron que había que tratar a los que tenían más F2, más fibrosis de F2 adelante. Pero ¿cómo calculan la fibrosis? Con Fibroscan. ¿Y qué es Fibroscan? Una especie de aparato que ellos mismos han también validado y que además, según meta-análisis, dicen que la diferencia entre 1, 2 y 3 es bastante limitada. Con lo cual ellos se correrán para casa y entonces tendremos un gasto tan terrible en esto que no sé qué va a pasar. Además, como dijimos, la gestión de la historia clínica y de los datos están en sus manos y los resultados de los ensayos también, de los antivirales, no podemos acceder a ellos. Entonces, yo soy profesional, soy radióloga y yo soy todo el día informando y metiendo informes, pero yo no puedo saber mi calidad porque yo no tengo herramientas para explotar. En mis datos solo la tiene Indra, la IBM, que hace los estudios de mercado, pero yo no sé si estoy diciendo bien o mío, porque tengo una historia clínica de calidad que no puedo utilizar porque no me da. La privatización de la alta tecnología, que falta menos, es de consecuencias imprevisibles, a mí esto me interesa de forma especial porque es lo mío. En España se realizan 4 o 5 millones de TAC, el 50% se consideran innecesarios. No existe evidencia ninguna, según estudios, de que el incremento de exploraciones que están ocurriendo a 4,5% cada año mejore los resultados en salud. Tanto la leucemia como el cáncer cerebral, los más relacionados con los estudios TAC, han sufrido un fuerte incremento en la población infantil española en los últimos años, de hasta un 38% en el quinquenio 2005-2009 con respecto al quinquenio anterior, y hay que tener en cuenta que el disparo de los TAC ocurrió a partir del 2009 como el TAC multireceptor que hace el TAC en 4 segundos y el niño no hay que sedarlo porque no se mueve, porque no da tiempo, porque es muy rápido y se ha disparado entre eso y otras maniobras de privatización y de quitar el radiólogo del hospital que también ha incrementado los TAC de las ecografías. Se considera que los niños, en las niñas se provoca un cáncer sólido por cada 300 a 390 TAC de abdomen y además la radiación a los ovarios puede provocar cambios genéticos que afectan a las generaciones futuras y nunca en nuestra vida hemos radiado tanto a nuestros pacientes de forma exagerada e innecesaria. La utilización de equipos de adultos en niños incrementa aún más las causas. El registro español de cáncer infantil está a manos privadas en la Asociación Española contra el Cáncer, que como sabéis está a manos de la oligarquía y de la industria farmacéutica y no farmacéutica, por ejemplo de Heineken, y de forma inexplicable no existen estudios, debe ser que es bueno la cerveza con cáncer, no existen estudios aleatorizados que cuantifiquen el daño causado por los estudios de TAC en nuestros niños. La incidencia de cáncer crece además de forma alarmante y la mortalidad apenas se altera. En este, dos palabras de este cuadro que está hecho de los indicadores de la OMS 2008-2012 y vemos que, por ejemplo, la mortalidad total por cáncer, la incidencia de cáncer de mama en mujeres aumentó un 58%, la incidencia de cáncer de próstata un 111%, o están sobrediagnosticando de forma alarmante o estamos comiendo cosas que nos provocan cáncer de forma alarmante, pero eso a nadie le interesa estudiar. Solo le interesa a Usonia, a la zona rosa contra el cáncer, para que tomemos muchísimas drogas y nos usemos todo el día
tomando cosas, pero a nadie le interesa saber por qué esas mujeres tienen 58% más diagnósticos de cáncer que hace nada más que 12 años. Médicos y pacientes con la radiación están desinformados y el control de calidad también está en manos de la propia industria, con lo cual no se llama nada. En Galicia está en manos de la Generalitat de Galicia, que se van a controlar a sí mismos. En el informe del Consejo de Contas de Galicia de 2012, detectaron 105 pacientes que tenían 10 TACs en un año, o sea, casi uno al mes. Dos pacientes que tenían 27 TACs en 5 meses. Un paciente que tenía 12 TACs en un solo mes, estaba todo el día en el aparato. Un solo médico de un servicio de urgencias, no sé cuál es, que me encantaría conocerlo, solicitó más de 4.000 TACs en ese año. Pues, digo, ¿va a pasar algo? ¿Alguien sabe algo? ¿Se ha hecho algo? Desde luego yo no me he enterado, se lo había hablado. Científicos de la FDA que fueron espiados, acosados y despedidos cuando denunciaron a la General Electric, salió hace 2 años en la prensa, incluso aquí en el país, de que radiaban demasiado sus equipos, los persiguieron, los machacaron, los despidieron, etc. Y cuando a la FDA le dijeron que por qué hacía eso, ¿no? Que los tíos, pues nada más que estaban defendiendo a los pacientes, decía que ellos lo que estaban es protegiendo los secretos tecnológicos de la Generalitat. La máxima seguridad nuclear de España es el Consejo de Seguridad Nuclear y Mariano Rajoy nombró a Fernández Martí, este señor que nada más llegar cesó a 5 pacientes de seguridad nuclear en una purga considerada por Greenpeace una purga para disminuir la seguridad de los equipos y el apoyo a Garoña y todo. En Galicia se privatizó la gestión de la alta tecnología y ahora son ellos los que gestionan, los que nos mandan lo que tenemos que hacer. Bueno. Además de la privatización de la investigación biomédica, os voy a leer la ley del año 2007, fijaros, 2007, en el punto 3 del artículo 89 dice: las administraciones públicas promoverán entornos propicios para el desarrollo de iniciativas privadas y fomentarán la creación de nuevas oportunidades empresariales que surjan del propio Sistema Nacional de Salud, incluida la constitución de sociedades de capital riesgo orientadas a la inversión en investigación biomédica. Con eso ya le quedó la puerta abierta al PP, que no es normal. Así que la pionera Cristina Garmeida crea la primera industria privada de biotecnología a partir del trabajo de investigación del CSIC, a partir del trabajo público, introduce el capital riesgo en el negocio de la investigación biomédica y en los bancos de célula madre, de forma que ahora la gestión del Instituto de Salud Carlos III, que era ese instituto público de investigación biomédica, el ministro de Economía de Guindos nada más llegar se lo traspasó al Ministerio de Economía y sus ya son de gestión mixta y Cristina Garmendia ya se sienta en 6 consejos de administración el último día que lo vio mejor más. Margarita Sala, la científica por excelencia, que siempre nos la colocan tan tal, se dice que transforma un virus en una máquina de hacer dinero, la enzima descubierta está ahora en manos de General Electric y con Garmendia compraron una cotizada en Alemania, o sea, unas cosas nuevas. Además, aparte de con todo este tal, y ya me pasa que se va a terminar, con todo esto, no sé cuánto tiempo queda. Cinco minutitos, se denunció encima la falta de independencia del Comité de Bioética, o sea que ni siquiera es independiente el Comité de Bioética, Dios mío querido. Son 12 miembros, 5 están fuertemente vinculados a la Iglesia Católica, a un familiar, una cosa rara. Otro miembro es del Banco Nacional de Líneas Celulares, que se ha privatizado y está gestionado con 26 empresas. Y otro es el director de la Cátedra Extraordinaria de Genómica y Proteómica, que está patrocinada por la MED. Muchos de los institutos biomédicos son de gestión mixta o privada. Os pongo aquí, por ejemplo, el de Granada, que se llama, que no disimula, le pones allí gestión de Granada y te pone Centro Pfizer, Universidad de Granada. O sea, ahí ya no hay ninguna duda. El CENIO, el Centro Oncológico de Galicia está en manos de la Asociación contra el Cáncer, el Instituto Valenciano es privado y está en manos de la propia familia del exconseller Lombard, no digamos el nivel de Cataluña, etcétera, etcétera. Y lo que es peor, la privatización de los trasplantes. La Fundación Josep Carrera contra la leucemia es una fundación privada patrocinada por Johnson & Johnson y la Caixa, que utiliza instalaciones públicas en el Campus Clínic de la Universidad de Barcelona y gestiona el registro de donantes de médula ósea. La mutua madrileña de la Caixa fichó, eso ya lo dijimos, la fundación privada Puigver realiza trasplantes de donante de cadáver y donante vivo y es una fundación privada. La fundación Fría de la familia de Toledo, familia Pepera y Romay Picaría, el consejero
los de Galicia de Sanidad, gestionan la red de biobancos, renales, tenemos las empresas colaboradoras de carreras de la Visa y abajo, y veis que el Barna Clinic, que es la planta privada de Clinic, realiza trasplantes también con las multinacionales farmacéuticas. Porque se está preparando un turismo de los trasplantes, y para preparar un turismo de los trasplantes se exige que haya un ranking de hospitales por orden de top 20 y 19, claro, son ellos mismos, para decir cuáles son los mejores. Y aquí veis que el Hospital Sanitas de la Zarzuela ya hace trasplantes, el Hospital Clínico de Opus Dei de Navarra, el Hospital Universitario de Moncloa, que renovó el sello europeo de excelencia más 500 de CQM, que es el máximo, y si tú pones Hospital Universitario de Moncloa, te pone debajo. No hay quien aguante este hospital, no se puede ir a su servicio de rayos, su servicio de urgencias es una mierda, y dice, no se conoce que es economista. Pero está en la primera hoja. Y la privatización de la sangre. Grifol es una multinacional farmacéutica vinculada a Novartis, que recibe sangre de los donantes españoles en Estados Unidos, especialmente, por desgracia, de los pobres, sobre todo en el paso de Texas, el paso con México, para fabricar hemoderivados y venderlo a alto coste a nuestro propio sistema y a otros países. Es uno de los valores estrella del IBEX. Sabéis que con la ayuda de la Cruz Roja, con la que también colabora en Japón, pretendió privatizar la sangre y solo lo consiguió en Madrid. Pero quizás lo que es peor, los miembros de la Fundación Grifols, es el presidente de la presidenta de la Sociedad Catalana de Bioética, en la Fundación Grifols, el jefe de servicio de farmacología del Clínic, el director de investigación de la Universidad de Barcelona, otra vez SADE, la Orden de Juan de Dios, etcétera, metido en la farmacia. Entonces, explicaron también a la oración Isabel lo que es el TTIP, que yo sabía que iban a explicar mucho mejor que yo soy médico, aquí tengo más de esto, pero lo único que os quiero decir es que me parece que frenar el TTIP es imprescindible, porque la derecha política ha creado una nueva burbuja en la sanidad, ha cedido el sistema nacional de salud a multinacionales extranjeras que sin recibir nada a cambio, por el contrario se ha comprometido a pagos impagables de canon durante muchos años, ha recortado servicios sanitarios necesarios e implantado copagos, y a pesar de todo ha generado una deuda enorme, y el tratado transatlántico pretende finalizar y blindar la privatización sanitaria, evitando las denuncias de los tribunales de justicia en relación con los conflictos de interés y los graves problemas legales que han concurrido en estas privatizaciones. El Parlamento Europeo ha instado ahora a la Comisión Europea a no incluir la sanidad, pero parece que es la Comisión Europea que nadie elige, la que manda, y no el Parlamento Europeo. Además, el Parlamento Europeo ha apoyado el TISA de otros servicios públicos, como el empleo, etcétera, y los arbitrajes privados, con los votos del PSOE y Ciudadanos. Me pregunta que cómo es posible que nuestros representantes voten eso. Además, la Comisión Europea defiende el sistema de arbitraje y, por otra parte, las empresas transnacionales de Estados Unidos y las de terceros países, a través de sus filiales en Canadá, pueden utilizar el CETA y privatizar el servicio con la puerta detrás. Y además, no ha hecho falta ningún TTIP para llegar a la horrible situación que tenemos ahora. Pero no todo está perdido. Las organizaciones ciudadanas de defensa de la sanidad pública hemos conseguido grandes éxitos y las empresas no las tienen todas consigo. La máxima privatización sanitaria igual eficiencia, ya no se lo cree casi nadie, no sé si está por aquí el repullo, pero parece que él sí o se lo cree. Los hospitales PCI ya no tienen defensa posible en las distintas comunidades autónomas, se ha frenado su construcción. Yo creo que esto que ha dicho lo jurídico, esto es lo que se llama los asesores jurídicos, habrá que preguntarle a otros porque a lo mejor no se lo saben todo, estos son muy listos. Y nosotros en Galicia hemos conseguido en Europa a trámite la despilación, bueno, lo que hemos, la denuncia nuestra. La Unión Europea ha pedido la reclamación, se ha paralizado la privatización madrileña, el TNE ha perdido los hospitales de primera salud que se iba a quedar, la nueva consejera socialista de Sanidad Valenciana, hay otro PSOE, quiere renovar a CIDA, la gestión clínica impulsada por el lobby privatizador no ha dado sus frutos, la industria tiene capacidad en Andalucía a través de Ciudadanos, pero el que no haya ganado Ciudadanos y el PP por mayoría es una cosa muy buena, y el gobierno de Obama, impulsor del TTIP, está tocando a su fin. Por lo tanto, para finalizar, hay que resetear y recuperar el sistema, lo único que puede salvar los derechos conseguidos, y desarrollar el estado de bienestar, es desligarnos de cualquier tratado antidemocrático y desprivatizar el sistema nacional de salud. Nosotros somos más que ellos, ellos son listos, pero tienen mucha jeta y tenemos que desmascararlos. Es esencial un gobierno de progreso implicado en la defensa de los servicios públicos, es necesario que una comisión estatal independiente
que estudie los servicios, los TCIP, los PPIs y el CPP, que los estudie y que todos que podamos desde las comunidades preguntarle a ellos que estudien nuestros pliegos, a ver dónde podemos ir para machacarlos continuamente. La seguridad de los pacientes está en juego, porque ya que no nos podemos fiar de los sistemas privados de control, de nuestros coches, de los sistemas de frenado, de nuestros trenes, ¿por qué vamos a fiarnos de nuestros fármacos? Todos y de forma especial los profesionales debemos implicarnos en la defensa de Dimas de Masí. No tenemos que dejarnos convencer por las farmacéuticas, porque esta batalla no está perdida, tenemos que darla y creo que son ellos.